La Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaja en la impartición de talleres y conferencias encaminados a reducir el maltrato hacia las mujeres. Jorge Vega Arroyo, titular de esta dependencia en el Estado, dijo que el trabajo está comenzando desde el Congreso del Estado hacia los municipios con más problemática de violencia a las feminas. Precisamente el día de ayer, nosotros, además de este programa que estamos llevando aquí como seminario de Mujer Descubre a través de tus derechos, es con esa idea, tratar de ir reduciendo los espacios en cuanto a todo tipo de violencia hacia la mujer. Comento, el día de ayer estuvimos llevando a cabo actividades en la ciudad de San Luis Potosí. En el Congreso del Estado se nombraron embajadoras de la paz para precisamente llevar a cabo acciones para erradicar todo el tipo de violencia hacia la mujer. Pero también yo creo que el mayor compromiso que tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es ser vigilante en el cumplimiento de las políticas públicas para generar condiciones de igualdad entre el hombre y la mujer. Y además también que, sobre todo en los casos en donde exista violencia, se haga justicia y que no queden en la impunidad. Yo creo que es la mejor manera también de ir logrando erradicar con todas estas medidas esa parte que tanto agravia a las mujeres, ¿no? Habló de la posibilidad de que la oficina de enlace ubicada en Río Verde y que atiende a toda la región media se convierta en una visitaduría. Esta acción se puede dar toda vez que se están presentando quejas al por mayor. Tan es así que este año el número aumentó hasta en un 300%. Y siendo visitaduría, se evita que los casos lleguen hasta la capital potosina y se pueden resolver en este municipio. Mira, la verdad es que aquí lo que hemos hecho nosotros en el año es fortalecer esta oficina. Una visitaduría representa que la persona que quede al cargo tenga un nivel de resolución suficiente como para poder ser la persona que pueda emitir conciliaciones. Pero ahora mira, con la figura que tenemos aquí nosotros de esta oficina regional, sin que aún llegue a visitaduría, ya nosotros nos hemos percatado lo siguiente: hasta ahora llevamos en este solo año a más de 4 veces las quejas que representaban el año pasado. Es decir, se ha brindado una mayor atención, se ha dado una mayor cobertura. He decidido yo de darle mayores atribuciones a esta oficina en cuanto a resolución. Antes solo era como una oficina receptora o una oficialía de partes y se tenían que resolver en oficinas centrales, ahora ya no. Nosotros, yo quiero compartirles que ya hice el planteamiento para un presupuesto, porque eso se requiere un presupuesto para habilitar la oficina. No sé si de alguna manera lo vayan a aprobar en el Congreso, no obstante, yo seguiré en la intención de seguir fortaleciendo esta oficina.